Consejos psicomágicos para consultantes sanos. Aunque nos parezca que hemos logrado vivir con equilibrio y seguridad, el territorio que hemos conquistado y que sentimos inalterable pertenece a un mundo en un continuo cambio y expansión. No vivimos encerrados en una casa, en una calle, en una ciudad, en un país. Evolucionamos sobre un planeta que participa en una danza cósmica. Nos lleva por el espacio alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. El Sol lleva a la Tierra en su viaje alrededor del centro galáctico a 220 kilómetros por segundo. La Vía Láctea viaja hacia su vecina Andrómeda a 90 kilómetros por segundo. El grupo compuesto por la Vía Láctea y Andrómeda se desplaza a 60 kilómetros por segundo, atraído por el conjunto de la Virgen y de los superconjuntos de la Hidra y de Centauro. Estos viajan hacia otra aglomeración de decenas de millares de galaxias. Y así hasta los confines, donde nuestro universo es atraído por un universo aún más complejo y vasto, que a su vez gira alrededor de otro, formado un pluriverso. En esta inconmensurable danza cósmica, todo va naciendo, muriendo, transformándose. A medida que el individuo desarrolla su conciencia, los vínculos entre sus neuronas cerebrales se multiplican. Si aceptando la unidad de la materia comprendemos que todo está relacionado y que el universo es una totalidad donde nada actúa por separado, podemos concebir que esa misteriosa energía que une las neuronas también es capaz de unir cerebros. A estas uniones colectivas podríamos llamarlas egregores, del griego egregoroi. El mago y poeta ocultista francés, Eliphas Levi, los define como espíritus de energía y acción, príncipes de las almas. Tendríamos un egregor familiar, un egregor nacional, simbolizado por animales, oso ruso, águila norteamericana, gallo francés, toro español, huemul chileno, y un egregor planetario, producido por la humanidad entera. El individuo es efímero, la raza humana puede ser inmoral. Para pasar del uno mismo al nosotros mismos y participar en el proyecto cósmico, un universo en evolución donde cada átomo será espíritu. Lo lograremos desprendiéndonos de las amarras mentales, para que nada subjetivo nos separe de la energía creadora. Dejando de pertenecer, de identificarnos, de definirnos, llegaremos a la unión. Somos un cáliz que contiene ideas, pero no somos esas ideas, como tampoco somos nuestros sentimientos ni nuestros deseos. Esos pensamientos, sentimientos, deseos, inculcados por nuestra familia, nuestra sociedad y nuestra cultura, debemos tomarlos como la materia prima y someterlos a un proceso que los haga mutar, proceso en el que debemos morir a nosotros mismos y volver a nacer, transfigurados, ya no siendo un cuerpo que encierra un espíritu, sino un espíritu que navega de cuerpo en cuerpo hasta los confines de la creación. No nos definiremos como jóvenes o viejos, mujeres u hombres, ningún diploma, ningún uniforme, ningún nombre ni ninguna nacionalidad limitará nuestro acontecer personal. Debajo de una máscara individual gozaremos de la paz del anonimato. No tendremos barreras entre el humano y lo divino. Conoceremos todo el universo, viviremos tantos años como vive el universo. Nos convertiremos en la conciencia del universo. Crearemos eternamente. La realización del individuo es imposible si no tiene una meta que englobe a toda la raza humana. Dado el escaso desarrollo de conciencia de nuestra época, estos propósitos pueden parecer utópicos. Sin embargo, si no tenemos una sublime finalidad en la vida, es difícil que podamos lograr una necesaria mutación mental. Maquiavelo, en su libro El Príncipe, recomienda a los arqueros que temen que sus flechas no alcancen el blanco, apunten más lejos que éste. Moderando los deseos personales, intensificamos nuestra responsabilidad social. No puede haber una curación solo individual. La enfermedad de los otros es nuestra enfermedad. Eliminando las cosas pasajeras, lucharemos contra el derroche que infecta la sociedad de consumo. Junto al profundo lema inscrito en los templos griegos, conócete a ti mismo, lucía otro no menos profundo, nada de más. Despréndete de objetos inútiles, relaciones parasitarias, actividades rapaces,
es esencial para la sobrevivencia de la humanidad. Deshaciéndonos de las amarras mentales, eliminando ideas locas, transmitidas por religiones caducas, sentimientos que no son ajenos, copiados en la niñez de las emociones conflictivas de nuestros padres, deseos implantados por la industria, la insatisfacción sexual es la base del consumo sin mesura, y necesidades sin otra ambición que parecer más de lo que somos, motivados por la neurosis social, en lugar de obedecer a la inercia del pasado que trata de que nada cambie, nos entregaremos al intento del futuro que provoca, tanto como la expansión constante del universo, la expansión de nuestra conciencia. Una persona que ha realizado su trabajo interior, cicatrizando sus heridas emocionales, enalteciendo la tolerancia, desarrollando su escucha de los otros, no dejándose embaucar por la propaganda comercial y los medios de comunicación, sembrando ideas positivas, habiendo aprendido a ser lo que realmente es y no lo que otros quieren que sea, amar sin discriminación, a crear desarrollando su receptividad y existir sin destruirse, agradeciendo el tiempo de vida que le ha concedido el cosmos, puede estancarse en una atmósfera de felicidad. Lo que es un error en un mundo donde todo avanza y se expande, permanecer inmóvil sin retroceder. La conciencia es ilimitada, su desarrollo es incesante y sin fin. Es recomendable entonces que una persona sana realice de vez en cuando algunos actos psicomágicos. Objetos inútiles. Todos los objetos que nos rodean influyen en nuestra vida, de una manera positiva o negativa. El inconsciente da un significado simbólico a las cosas. En nuestro espíritu, ellas adquieren forma de vida. Actúan como llaves que abren viejos traumas, haciéndolos derramar el dolor reprimido o liberan fuerzas sanadoras. Los adeptos a la magia negra han utilizado esto de forma supersticiosa para fabricar fetiches siniestros o talismanes. Cada bien que reposa en nuestro hogar está acompañado de recuerdos y ocupa un objeto en nuestra mente, absorbiendo o dando energía. Los objetos sin utilidad y sin significado profundo, regalos que conservamos por compromiso, restos de un pasado superado, adornos para llenar sitios vacíos, documentos caducos, libros que no volveremos a leer, absorben nuestra energía vital y nuestra capacidad de concentración, atándonos a periodos de nuestras vidas que creemos haber sobrepasado. A este conjunto podemos llamarlo basura espiritual. Para que el desarrollo de su conciencia se efectúe sin esta clase de obstáculos, aconsejo al consultante conseguir etiquetas adhesivas y dividirlas en dos grupos. En la de una escribiremos sí y en las otras no. A las 12 de la noche de un domingo deberemos recorrer la estancia donde vivimos, examinar todo lo que contiene: muebles, cuadros, libros, discos, papeles, ropa, vajillas, objetos de adorno, colecciones, fotografías, diplomas, sábanas. A medida que la noche transcurre y llega el alba del lunes, nos dedicaremos a pegar etiquetas en todo lo que veamos. Sí, si es una cosa útil, o no, si es algo inútil. Podríamos encontrar un objeto que es útil, pero que proviene de una época en la que vivía con otra pareja, o que se ha heredado de un pariente muerto sin haberse realizado, o un regalo que ata un nudo incestuoso. Deberíamos entonces también poner una etiqueta con un no. Al final de esta tarea, habiendo hecho los trámites necesarios con las autoridades correspondientes para que los retiren, debemos amontonar en la calle todos los objetos designados con una etiqueta no. Sea cual sea el valor de estas cosas inútiles, no debemos intentar venderlas. Si las vendiéramos, el dinero recibido y los nuevos objetos comprados con él continuarían atándonos a ese pasado tóxico. Al retirar de los objetos restantes, los útiles o esenciales, la etiqueta sí debe decir gracias. Agrupar luego estas etiquetas y formar una bola, ponerlas en el fondo de una maceta y cubrirlos con tierra y una bella planta florecida. Reuniones conflictivas. Hay un proverbio chino que dice: en una discusión, el primero que se encoleriza pierde. Cuenta una leyenda hindú que la paz interior de Buda era tan grande que las flechas y piedras que sus enemigos le lanzaban caían sobre su cuerpo convertidas en flores. El mundo es lo que es, más que lo que nosotros creemos que es. Nuestra actitud lo transforma. Si el consultante o la consultante debe asistir a una reunión en la que tendrá que enfrentarse a opiniones adversas que podrían desatar su cólera, aconsejo que unos momentos antes de la reunión ponga un poco de miel en la oreja
y frote también con miel las encías. Esto hará que las palabras agresivas las escuche mezcladas con cierta dulzura y que las palabras duras que desee pronunciar se suavicen. Además, para recordar en todo momento que debe avanzar en la discusión con pasos mesurados. Antes debe perfumar con esencia de lavanda las suelas de zapatos. Quemar. Definiciones. Para alcanzar la verdad es necesario desprendernos de las creencias que nos han dado y reconstruir de nuevo desde los cimientos todos los sistemas de nuestros conocimientos, escribió Descartes. A pesar de que vivimos hasta cierto punto tranquilos en un mundo en convulsión, si queremos desarrollar al máximo nuestro espíritu, debemos liberarnos de ideas, creencias, supersticiones y juicios que la familia y la sociedad nos han inculcado en la infancia. No afirmamos que todas estas ideas son nocivas. Algunas pueden ser verdaderas. Sin embargo, por muy justas que sean, no deben imponerse en nuestra conciencia como dogmas amenazantes. Las ideas que nos han embutido provocan conductas, sentimientos y deseos que, al no ser genuinamente nuestros, limitan el desarrollo de nuestra conciencia. Quien consulta debe sentarse desnudo ante un escritorio y escribir en hojas de papel todas las ideas que tenga sobre el mundo y sobre sí mismo. Se mezclarán definiciones, preceptos religiosos, órdenes sobre lo que hay que hacer y lo que no, opiniones sobre políticas, verdades convertidas en lugares comunes, pienso, luego existo. Si no soy bueno, iré al infierno. No tengo oído musical. Mi madre nunca se equivoca. Todos los hombres son mortales. Los fantasmas existen. Una mujer virgen parió un niño Dios. En cuanto el consultante haya agotado el número de ideas y creencias, quemará esas hojas escritas. Luego disolverá las cenizas en leche condensado, elemento infantil y pegajoso. Con esa pasta se embadurnará la cabeza, incluyendo el rostro. Permanecerá así sentado y dándose aire con un abanico durante media hora. Después tomará una ducha, enjabonando y aclarando la cabeza 7 veces seguidas. Saldrá a pasear 1 hora a la calle, portando una gorra o un sombrero nuevo, aunque no sea su costumbre utilizar tales prendas. Luego regalará este sombrero a un niño.